esto. El símbolo de la libertad. Y yo volviendo a prisión. Todo empezó hace como 4 años cuando la chanda esa de Martín González fue disque a visitarme a mí. ¿Ah? Con el agentico San Matius con el que se la pasa. Pero si usted me da la oportunidad, señor, yo le voy a contar la verdad sobre quién es esta piltrafa de Martín González. Yo simplemente dije la verdad, que Martín había hablado muchas... Que yo sí podía contar las cosas como si pasaron, de verdad. Y después de que ese man y yo éramos tan amigos, ya ve. Que juramos nunca zampear a nadie. Tocó. Y me convertí en el sapo. Pero el resapo, el papá de los sapos. Yo le dije a Sam que yo todavía estaba muy conectado en Colombia. Uy, llegó la ley, nos vemos. Puedo entregar a peces pequeños, pero también le dije al man que podía entregar a los duros reduros, ¿me entiendes? Como el Cabo, Don Mario. Todo era pura pajarilla mía, pero el man me creyó. Y en menos de lo que canta un gallo, vea. Espero que sepa usar su libertad condicional. Ah, no, sí, fresco, fresco, llave, que yo no la voy a amarrar, pues. No me haga quedar mal. No, 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 se lo juro, mi llave, es que yo lo único que necesito es rehacer mi vida y ya. Por fin libre, por fin en la calle. Pero lo que parecía ser una jugada maestra se convirtió en mi peor pesadilla. Mis enemigos me querían pelar y mis amigos también. Pero mientras acá llovía, en Colombia caía un aguacero ni el berraco. Una tormenta de pura bala y sangre. Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son. No te confíes de nadie, que el más amigo. Para que vean cómo es la vida y la muerte. Aparece donde uno menos la espera, papá. Y mientras tanto, uno de mis peores enemigos se convirtió en mi aliado. Hágame el favor. Pero es que lejos de la tierrita uno agradece cualquier ayuda. Anestesia estaba colaborando con la DEA. El man no era sino un sapo, pero se creía tremendo agente secreto, ya. Bueno, la verdad es que yo no me quedaba atrás. Y en México la guerra de los carteles se puso brava. Y claro, Don Mario y el Cabo ya tenían sociedades con los manitos, con los sombrerones. Y cada uno se mandaba a su gente. Esto era una multinacional, papá. Sino muerte, desolación, viudas, huérfanos, extraditados. Y
como siempre, nuevos narcos. Mejor dicho, renacuajos. Que más adelante se iban a convertir en los futuros sapos. El Cartel 2. La guerra total. Más guerra, más droga, más muertos. Es que mientras haya consumidores, esta guerra no va a parar es nunca. En Caracol, realizamos el producto que su audiencia está buscando. El Cartel 2, una maravillosa serie que no puede faltar en su canal. Nos vemos pronto.